Hace casi 100 años, la Asociación Cristiana de Jóvenes llegó a la región de Valparaíso y se ha transformado en uno de los principales centros sociales y deportivos de la zona. Allí conviven profesionales, estudiantes, niños, adultos y adultos mayores los que participan en cada uno de los programas. En nuestro gimnasio contamos con modernas máquinas para trabajar cada grupo muscular del cuerpo, destinadas a la preparación física, entrenamiento específico por deporte y para mantener un buen estado físico y de salud. Además, contamos con 7 remos ergómetros de última generación y bicicletas para spinning. Otros de los programas que se ofrecen al público general son el pilates suelo, pilates con máquinas especiales, clases de salsa, yoga, aeróbica, step, baile entretenido, aerocombat, aeropower y wifi. Para los niños y niñas hay clases de defensa personal, karate do y taekwondo, disciplinas milenarias que mejoran la autoestima y el autocontrol de los jóvenes. En cada uno de los programas contamos con profesores y especialistas en diferentes disciplinas deportivas y del área de la salud, los que harán que su estadía en la UAI sea un momento agradable, cómodo y en compañía de la gran familia de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quinta Visión Deportes nuevamente junto a ustedes para entregarle toda la información del deporte en la región de Valparaíso. Vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy con la revisión de la programación de la segunda fecha del básquetbol de la Liga Centro, donde destaca el partido excluyente en el que Sagrados Corazones de Viña del Mar recibirán el Gimnasio Arlegui de la Ciudad Jardín al Club Colegio Los Leones de Quilpué. Este fin de semana se disputará en diversas canchas de la región la segunda fecha del básquetbol de la Liga Centro, donde destaca de sobremanera el choque de dos escuadras ganadoras en la primera fecha, como los 11 Sagrados Corazones de Viña del Mar y el Colegio Los Leones de Quilpué. Para el sábado a las 20 horas está programado el choque ya clásico entre dos quintetos que han sido los protagonistas del básquetbol nacional durante las últimas temporadas esteras. El duelo más importante de la segunda fecha de la Liga Centro se jugará en el Gimnasio Arlegui de Viña del Mar, donde los pupilos de Marcelo Gallegos buscarán sacar diferencias ante los felinos del interior y quedar como líderes del Grupo A. La entrada general para el clásico regional tendrá un valor de 1.500 pesos. En el segundo duelo del Grupo A, los porteños del Árabe de Valparaíso tendrán que salir a olvidar su derrota frente a su clásico rival, la Sportiva Italiana, al verse las caras con la escuadra de Arturo Prat de San Felipe. El juego entre porteños y sanfelipeños se disputará el próximo sábado a las 20 horas en el Gimnasio Fortín Prat de Valparaíso. El choque que cerrará la segunda fecha del básquetbol de la Liga Centro se jugará en la ciudad de Quillota, donde los canarios de San Luis de Quillota recibirán la visita de los porteños de la Sportiva Italiana. Los amarillos buscarán revertir su mal debut en la liga, donde cayeron estrepitosamente en la ciudad de Quilpué frente a los Leones. Para ello tendrán que derrotar a los itálicos en duelo a disputarse en el Estadio Municipal de Quillota. Y continuamos la revisión del deporte en Quinta Visión y los dejamos a continuación con una importante noticia. Se trata de la inauguración y lanzamiento oficial de lo que fue el nuevo skate park que realizó la Municipalidad de Viña del Mar junto a la Casa del Deporte, un importante recinto para la ciudadanía que está ubicado en el sector de la Laguna Sausalito de Viña del Mar. Saltos y caídas a las que los muchachos sobre las tablas nos tienen acostumbrados en Viña del Mar. Piruetas o intentos de ellas que solíamos ver en el centro de la ciudad, ahora tendrán su espacio propio y exclusivo. Se trata del flamante skatepark inaugurado en el sector de Sausalito. Bueno, este skatepark es muy importante para nosotros, ya que muchos años llevamos en el proyecto y luchando porque construyen uno. Y era una necesidad muy importante porque en todas partes de Chile se estaban haciendo, menos en la quinta región. Los cultores del skate esperaron durante mucho y la paciencia tuvo su fruto. Los propios skaters participaron del diseño del parque y un experto en este tipo de construcciones se hizo cargo del proyecto. Todo para terminar en la construcción de un espacio ideal para este deporte. Esto era una obra muy esperada durante muchos años. Habíamos tenido muchos problemas para realizarla en definitiva, pero hoy día estamos entregando un skatepark maravilloso donde los chicos intervinieron en lo que ellos querían y de verdad estamos cumpliendo con todas las reglas, con todas las normas para tener un skatepark mejor en Latinoamérica. Esto es una realidad
Los chicos están muy felices, muy contentos y esperamos que de verdad lo disfruten. ¿Cuál es la importancia de trabajar en conjunto con los skaters para poder tener este parque tan importante? Bueno, tal como te decía, ellos tuvieron mucho que ver en las bases para trabajar, para saber lo que ellos querían y lo que era bueno, porque indudablemente hacer un skate park, tal como se decía, es una obra de arte. En cuanto a la gran cantidad de cultores que tienen, eso es importante también. Sí, por supuesto. Aquí son muchos los jóvenes que les gusta venir, disfrutar, pasarlo bien, y esto va a significar que ya no pueden estar haciendo skate park en los bandejones, en los asientos, en lugares donde de verdad hacen mucho daño. Alcaldesa, ¿cómo va a ser la seguridad que va a tener este skatepark para que todas las familias puedan mandar tranquila a sus hijos para que vengan a hacer skatepark? Yo creo que la gran mayoría de estos jóvenes que vienen aquí a practicar este deporte son adultos, son más bien grandes, así que la tranquilidad siempre la van a tener. Aquí va a haber vigilancia y por supuesto va a estar iluminado toda la noche. No es fácil hacer una obra de estas características, la verdad es que una vez ejecutada una la mira y cree que es muy simple, que es vaciar hormigón, pero esto, como dijo la alcaldesa, es una verdadera obra de arte. Conseguir gente que pueda hacer el diseño, especialistas que conozcan las distintas exigencias de este deporte que hoy día postulan a ser olímpico, no es fácil. Requiere un esfuerzo adicional, hubo que contratar personas especialistas y los jóvenes participaron mucho en el diseño, en lo que ellos querían. Además, en la locación, en la ubicación de este equipamiento, se discutió mucho previamente dónde los íbamos a colocar. Algunos querían en el borde costero, otros en algún matejonte central del parque vial, en fin, diversos lugares. Pero como ustedes pueden ver, esto es una obra que requiere un entorno especial y aquí quedaron en un entorno maravilloso, al lado de la Laguna Sausalito, donde tenemos una serie de otros equipamientos deportivos. Esto se ha transformado en un verdadero polo deportivo donde se practica fútbol, boga y otras todas las actividades que se practican en el polideportivo y otras más que se van a seguir, footing, trote, en fin. Entonces este es hoy día un gran centro deportivo para la ciudad de Viña, que ha sido complementado con un equipamiento de esta naturaleza que es, yo creo, uno de los más lindos que hay en Chile. La importancia radica esencialmente que hoy día estamos concretando un deporte urbano más con este skatepark. Ya habíamos tratado y concretamos el calistenia en Playa del Deporte con el slackline y hoy día es el skatepark, con una obra que venimos trabajando hace 5 años, un skatepark totalmente moderno y que se ajusta a todas las condiciones que piden los amantes de este deporte. Pero me imagino que tiene un poco más la ambición de poder traer torneos internacionales a este skatepark. Bueno, siempre una posibilidad, estamos trabajando con el club de skate de Viña del Mar, donde ellos, bueno, son los más conocedores de este deporte. Podremos trabajar con posibilidad de traer algún torneo internacional o nacional. De hecho, yo creo que dentro de este año ya vamos a plantear algo para que tenga una importancia ya el deporte en sí en la ciudad. E independiente de eso, yo creo que va a ser un atractivo turístico por el entorno que lo rodea. Son 1.700 metros cuadrados de parque especialmente dedicado a las acrobacias sobre estas tablas, el que cuenta con todos los obstáculos y accesorios para la óptima práctica de este deporte, obra que demandó una inversión cercana a los 280 millones de pesos. A continuación en nuestro programa los invitamos a revisar lo que sucedió el fin de semana en la Avenida Perú, donde se desarrolló una perro running solidaria para ir en ayuda de los damnificados del incendio terrible que azotó a la ciudad de Valparaíso. Vamos a revisar estas imágenes en Quinta Visión Deportes. Una nueva jornada solidaria vivió el domingo pasado la ciudad de Viña del Mar al realizarse en plena Avenida Perú una perro running solidaria con el fin de ir en ayuda de los damnificados del dramático incendio de Valparaíso. Esta mañana es una carrera especial. Aquí no van a haber ni primero ni segundo premio. Esta es una carrera solidaria que estamos también entregándole ayuda a las mascotas de Valparaíso, que lo han pasado también muy mal, se han visto muy afectadas. Y es por eso que ustedes han venido hoy día a competir, pero también a traer un apoyo, una ayuda para esas mascotas. Los cientos de viñamarinos que llegaron a correr junto a sus mascotas aprovecharon la ocasión de hacer deporte junto al borde costero de la ciudad jardín. Esta perro running solidaria en ayuda de los porteños
fue la previa de lo que sucederá este domingo a las 10 de la mañana, donde comenzará la temporada oficial del Perro Running 2014. De esta forma, la Casa del Deporte invita a la ciudadanía viñamarina a compartir de una entretenida jornada deportiva, llena de concursos, baile entretenido y premios en una nueva actividad de Viña del Mar, la ciudad del deporte. Seguimos revisando el acontecer del deporte en la región de Valparaíso y vamos a ver lo que sucedió con la hípica del Valparaíso Sporting Club. Los invitamos a revisar las imágenes del clásico Cuerpo Consular. Partieron, tira al blanco por fuera en la delantera. Segunda Tampietra. Tercero Trafalgar Treaty, este pasa al segundo lugar. Tercera Puerta de Londres, cuarta Tampietra. En el quinto Inglaterrano, sexta Liquei, séptima Ayala. En el último, Cristóbal Colón girando la curva. Tira al blanco por fuera en la delantera. Segundo, Trafalgar Treaty. Tercera, Puerta de Londres. Cuarto, Inglaterrano. Quinta, Tampietra por fuera. Sexta, Yala. Van a enfrentar los 400. Tira al blanco, mantiene pescuezo, ventaja, medio cuerpo. Segundo, Trafalgar Treaty. Tercera, Tampietra por fuera. Cuarto, Inglaterrano. Quinta, Masaita, Elikei. Sexta, por el centro, Yala. A corta distancia, Tampietra. Tampietra alcanzando, Tampietra al primer lugar, segundo queda por los palos, tira al blanco, tercera Liquei, cuarta se ubica Yala, quinto Trafalgar Treaty, Tampietra medio cuerpo, segundo tira al blanco y gana Tampietra, a tira al blanco, tercera Liquei, cuarta Ayala, en el quinto Trafalgar Treaty, sexto Inglaterrano, séptima Puerta de Londres, último Cristóbal Colón. Tampietra, número 6, se queda con la Este fin de semana recién pasado disputó su último partido en el fútbol profesional el histórico capitán de Santiago Wanderers, Moisés Fermín Villarroel. Los invito a continuación a este mini reportaje para revisar la extensa y espectacular trayectoria del jugador histórico de Santiago Wanderers, Moisés Villarroel, en la siguiente nota de Quinta Visión Deportes. Este fin de semana llegó a su fin la extensa y exitosa trayectoria deportiva del tío Moisés. Con 38 años de edad, el ya histórico Moisés Fermín Villarroel dejó la actividad al tomar la siempre difícil decisión de colgar los botines. El tema de mi último partido aquí en el Estadio Playa Ancha obviamente genera una tristeza grande, tiene muchos sentimientos, los inicios, descensos, campeonatos, miles de cosas se tienen a la mente, pero tengo más que claro que esta carrera cuando yo la inicié iba a tener un fin. Y el fin llegó, ya fue mi último partido en Playa Ancha. Soy un tipo muy agradecido a toda la gente de Santiago Wander y a la gente del fútbol en sí. Así que nada, pues ahora a jugar lo que se viene el próximo partido, a pensarlo y a vivir esta semana como he vivido todas las semanas, con mucho profesionalismo. Me quedan un par de días aún como para ya decir adiós al fútbol, y así que lo voy a trabajar como si fuera los primeros. Villita, como es conocido por los hinchas, debutó en los Caturros a los 19 años de edad y con los verdes vivió descensos y ascensos, siendo el título del 2001 el mayor logro con la escuadra del decano. Obviamente que a mí me apetece mucho la idea, porque también quiero entregar todo lo que he ganado como experiencia o que adquirí como experiencia futbolística a toda la gente de la institución, ya sea enseñándole a la área formativa o apoyando desde algún otro punto de vista, ya sea deportivo a la institución. Así que ahora se viene esta semana en el cual me imagino que en alguno de los días que vengan nos iremos a sentar y a conversar bien cuáles son las áreas que ellos pretenden que yo trabaje en la institución y cuáles son también mi idea de trabajar en la institución. O sea, tenemos que llegar a un consorcio en el cual ambas partes estemos de acuerdo y sea bien beneficioso para el club.
Bueno, nosotros, para mí, es un honor, un orgullo haber compartido camarín con él. Sin duda vimos de cerca todos sus logros deportivos. Así que, nada, pues, desearle lo mejor. Por ahí para nosotros es doble mérito tenerlo, porque la calidad de persona que es él, como persona y como jugador, fue muy, muy grande. Así que esperar nada más, desearle lo mejor y que sigan Wanderers para siempre. Un jugador de gran trayectoria, mundialista, ¿no? Imagino que aprendiste muchas cosas de él también. Sí, pues, la generación de nosotros fue, gracias a Dios, muy buena. O sea, salió David, salió Reinaldo, salió Mauro Rojas, el mismo Moisés. Así que fueron gratos recuerdos. Entre medio un título de Santiago Wanderers. Así que imagínate, compartir con él. Nunca imaginamos que íbamos a ser reconocidos por nuestra hinchada y él transformarse en el ídolo máximo del club. Así que un honor, como te dije, compartir con él, tenerlo cerca, saber de todos sus logros y compartir todas las vivencias que él tuvo. O sea, él dejó un grato recuerdo para todos los canteranos de Santiago Wanderers y para toda la gente de Valparaíso. Un compañero que lo vamos a recordar por mucho tiempo, por todo lo que hizo en el fútbol y por lo que dejó marcado en Santiago Wanderers, también por la gente afectada del incendio, que lo hablamos toda la semana, que teníamos que dejar una victoria acá para darle una alegría, y tuviste los 90 minutos que la gente lo gozó y se olvidó de todo lo sucedido. Luego de jugar Copa Libertadores y Sudamericana con los porteños, el 15 Caturro se vistió de blanco al fichar por Colo-Colo, club con el que consiguió 5 títulos nacionales y una final de Copa Sudamericana. El referente Caturro volvió al equipo de sus amores en el 2009, donde fue figura en el retorno de los Caturros a la primera división con la camiseta de Santiago Wanderers, tricota que no se sacó hasta el día de su retiro, este fin de semana, frente a Antofagasta en la segunda región. Con la camiseta de la selección chilena, Moisés Villarroel debutó en abril de 1997 en el duelo clasificatorio ante Venezuela, donde la Roja se impuso por 6-0. Al año siguiente participó nada más y nada menos que el recordado Mundial de Francia 98, siendo el último jugador de este recordado plantel en retirarse de la actividad. Este mediodía, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, presentó oficialmente las corridas familiares 2014, Corre por tu Salud, actividad que contempla un ciclo de 7 fechas y que tendrá su primera jornada este próximo domingo 18 de mayo, el lanzamiento de las jornadas deportivas mensuales que se desarrolló en un costado del Casino Municipal de la ciudad, contó con la presencia de los concejales Mafalda Reginato y Jaime Varas, quienes dieron el vamos a la actividad deportiva junto con los representantes de los clubes de Runner Viña Marino. Bueno, la verdad que nosotros estamos siguiendo con la trayectoria, con lo que hemos hecho durante estos 10 años en que Viña del Mar es la ciudad del deporte. Y por supuesto, estas son las carreras que la gente espera, son carreras familiares donde la gente viene a disfrutar, a pasarlo bien, y para nosotros es una gran actividad que indudablemente cuando el deporte se hace en familia, especialmente un domingo en la mañana, nos parece muy interesante. ¿Qué le parece esto de que vengan personas profesionales como los chicos que nos acompañan hoy, también personas más amateur del deporte, a realizar esta actividad con nosotros? Bueno, a nosotros nos interesa que todos vengan, indudablemente todos los profesionales, los amateurs y los que no lo son, son bienvenidos y indudablemente es una carrera importante. Lo que importa aquí es hacer deporte y eso es para nosotros muy importante. La jefa comunal destacó el éxito que han tenido estas corridas familiares, incentivando a los viñamarinos de hacer deporte y a cultivar una vida sana. Por otra parte, el director de la Casa del Deporte de Viña del Mar, Javier Aravena, indicó la ruta correspondiente para la primera fecha que tendrá su inicio la segunda semana del próximo mes. El recorrido fundamentalmente a Niña Perú, siguiendo hasta 8 Norte y llegando hasta 14 Norte y vuelta. Las categorías son distintas entre dama y varón, distintas categorías, y la gente podrá inscribirse de forma gratuita en los stands que están puestos en la Avenida Libertad con 14 Norte y también en el centro de la ciudad, en la Plaza María Luisa Bombal. Son inscripciones totalmente gratuitas y también podrán inscribirse en el portal ciudaddeporte.com. Todas las personas que no hayan inscrito de esa forma se podrán inscribir el mismo día de la carrera hasta una hora antes de su comienzo. Creo que es importante porque es el espacio fundamentalmente que tiene la familia para compartir y hacer la práctica del deporte.
Independiente de eso, la Perro Reni ha sido un acierto. Es un espacio donde la familia puede compartir con su mascota, puede hacerse amigo, y la verdad es que no recuerdo otro espacio que exista en la ciudad donde se pueda hacer este tipo de actividades. ¿Eh? Dentro de estas 7 fechas se encuentran las corridas destinadas al mes del mar, el Día de la Mamá, el Día del Niño, el aniversario de Everton, entre otros. El calendario de las corridas familiares 2014 continuará el próximo 8 de junio. Este fin de semana llegó a la región de Valparaíso toda la emoción y la energía del Padel Tour Chile, que en su cuarta fecha se instaló en la ciudad de Quilpué. Decenas de jugadores locales, capitalinos y de la ciudad de La Serena llegaron al reducto de calle Subercaseaux para seguir dándole vida a este circuito nacional. Bueno, este torneo corresponde a la cuarta fecha del circuito Padel Tour Chile, que recorre varias ciudades del país y reúne jugadores de todo Chile, categorías cuarta, tercera, Open Pro. Hoy sábado estamos viendo los partidos de zona de grupo y mañana domingo se juegan las semifinales y las finales. Esta es la cuarta fecha del circuito. ¿Cuántas fechas son en total en el circuito y cómo está el nivel? Este año 2014 hemos programado 6 fechas solamente en comparación del año anterior, que fueron 9. Y aprovecho contarles que para el próximo año se viene con mucho más producción y tenemos incorporación de 2 clubes más, uno de Quintero y otro de Santiago. Por lo tanto, seremos 6 clubes los que estaremos en el circuito. Y bueno, sobre el nivel, la verdad que se ha visto buen nivel. Principalmente gente local de Quilpué que está mayor cantidad. Y bueno, ahora los partidos Open Pro obviamente son los que sellan la mayor cantidad de público por el nivel. ¿En qué pie está el pádel en Chile en comparación con el nivel sudamericano? Mira, en estos momentos yo creo que el pádel está volviendo a explotar después de casi 15 años bastante pasivo. A nivel sudamericano, durante mucho tiempo hemos estado bajo Argentina y Brasil. Y la verdad que aún nos queda bastante trabajo por hacer para poder llegar a ese nivel. La verdad que si bien es cierto, Paraguay ahora se está metiendo un poco, Chile tiene que hacer las cosas mejor. En eso estamos, pues esa es la misión en parte de nuestra organización. Y esperar un par de años más a estar peleando mejores lugares. ¿Por qué recomendarías el pádel tú y cuáles crees que son los beneficios que tiene el pádel como deporte? Mira, el pádel principalmente tiene la gran gracia en comparación con otros deportes que es muy fácil de practicarlo. Lo puede practicar cualquier persona, cualquier condición física, cualquier edad, desde niño de 5 años hasta persona de 60, 70 años. Porque es muy simple jugar, muy fácil avanzar. Y por tanto, la misma cancha, hacer pasto sintético, es más blando para las rodillas. Por lo tanto, la verdad que la experiencia en otros países ha sido muy positiva, sobre todo en España y en Argentina. Y obviamente recomendamos a toda la gente que venga a conocer el club de Quilpué y que vengan a practicar el deporte. El circuito está bien organizado, así que un gusto venir acá a Quilpué a jugar esta fecha del circuito. Hay buenas parejas, así que nada, bien motivado. ¿Qué te ha parecido el nivel en general? Bueno, la verdad tenemos jugadores como Mario Galindo que va a jugar ahora, que es uno de los mejores jugadores en Chile, así que buen nivel de jugadores. ¿Tú eres parte de este tour que se disputa en distintas ciudades de Chile? Sí, somos parte de la organización, tenemos fecha en Serena, en Santiago, Quilpué. Y bueno, el próximo año se integran un par de regiones más. La idea es abarcar cada vez más regiones del país y hacer crecer este circuito. Este deporte, nacido en México en los años 80 y con una gran expansión en América Latina y Europa, poco a poco ha ido cautivando a más jugadores. La simpleza de sus movimientos y las dimensiones de la cancha y las características de esta hacen del pádel un deporte de bajo impacto en las articulaciones y muy amigable para todos quienes quieran sumarse a los fanáticos del pádel nacional. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy de Quinta Visión Deportes desde el corazón de Viña del Mar, desde la Plaza México. Nos despedimos y los dejamos invitados a que se mantenga la compañía de nuestro canal. Les recuerdo que nos puede enviar su información deportiva a nuestro correo electrónico deportes@quintavision.cl. Nos despedimos y los dejamos junto a la compañía de Quinta Visión.
Hace casi 100 años, la Asociación Cristiana de Jóvenes llegó a la región de Valparaíso y se ha transformado en uno de los principales centros sociales y deportivos de la zona. Allí conviven profesionales, estudiantes, niños, adultos y adultos mayores los que participan en cada uno de los programas. En nuestro gimnasio contamos con modernas máquinas para trabajar cada grupo muscular del cuerpo, destinadas a la preparación física, entrenamiento específico por deporte y para mantener un buen estado físico y de salud. Además, contamos con 7 remos, ergómetros de última generación y bicicletas para spinning. Otros de los programas que se ofrecen al público general son el pilates suelo, pilates con máquinas especiales, clases de salsa, yoga, aeróbica, step, baile entretenido, aerocombat, aeropower y wifi. Para los niños y niñas hay clases de defensa personal, karate do y taekwondo, disciplinas milenarias que mejoran la autoestima y el autocontrol de los jóvenes. En cada uno de los programas contamos con profesores y especialistas en diferentes disciplinas deportivas y del área de la salud, los que harán que su estadía en la Guay sea un momento agradable, cómodo y en compañía de la gran familia de la Asociación Cristiana de Jóvenes.